gusta. Él tiene la palabra para cada mujer, para cada belleza. A ver, por ejemplo, Manolo, acá tengo una belleza, la belleza del programa. ¿Qué le puedo decir a ella? Bueno, que se pare, necesito inspirarme un poco. Párate, mi amor, a ver qué te puedo decir. Epa. Como, por ejemplo, te pudiera decir algo así, algo bien lindo, algo así. Dime un tip. ¡Qué suerte tiene el labrador que puede labrar el trigo! ¡Más suerte tienes tú de poder salir conmigo! Pero, ok, está bien, por la rubia le dijiste algo bueno, está bien. Voy a hacer pasar a algunas amigas de acá que están en el programa y a ver, vamos a ver si... Bueno, pero déjame ver si son inspiradoras. Vamos a ver si son inspiradoras. ¿Qué necesitan para inspirarte? No, verla. Ok, vamos a pasar acá a la primera amiga que creo que es nuestra amiga chilena. Ah, Daniela, a ver, Daniela. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. A ver, Manolo, ¿qué te inspira? Ella es una chica muy espiritual, es chilena. Ella sabe mucho. No, yo de verlo, ya estoy inspirado. ¿Ya está inspirado? Estoy inspirado. Se te levantó el espíritu. Muchacho. Y con es así que, mira, puedes imaginarte algo. Que un ejemplo. Contento está el jardinero cuando cultiva una flor. Yo las cultivo por miles cuando te digo mi amor. Le hiciste vibrar los siete chakras. Ahora, ¿qué te pareció, Daniela? ¿Qué te pareció nuestro Manolo Trump? Bueno, para ella es muy lindo, para mí es algo normal, tú sabes. Aparte de mi trabajo de oficina. Pero. Next. Daniela, muchas gracias, Danielita. Gracias por todo. Ahora va a venir acá May, nuestra amiga May. A ver, ¿Qué te inspira acá, May? Ella es cantante, es conductora, tiene los cabellos así lindos. No, vaya. ¿Qué te inspira? Es una inspiración. Colombiana. Es de Colombia. Colombiana, de Barranquilla, bella. Es de Colombia y de Barranquilla. Total, de la tierra de Shakira. Ay, señor, hoy hay tantos días con esto, de los ciclones. Fíjate, yo no sé cómo va a ser mi día mañana, tú sabes. No, pero... Por eso dice la copla, yo no sé cómo será mi destino en la mañana, pero sí me gustaría una linda colombiana. Gracias por estar acá y gracias por tu programa también. A ustedes. Y tenemos acá a una amiga, una gran cantante que dentro de poco lo vamos a entrevistar ahora mismo, pero queremos hacerla pasar a ver si puede con una argentina también, una Mónica Salguero. Un aplauso para Mónica Salguero. Mónica, no tengo nada de inspiración. Bueno, quizás tú no te veas la inspiración, pero yo sí te la veo, mi amor. A ver. Yo sí te la veo. Tan así que, por ejemplo, óyeme, tú sabes cómo ha estado eso del mar que se metió en Brickell, ¿verdad? Sí, opa. Tú sabes, el mar que se está metiendo en las ciudades. Tanto es así, imagínate que del mar salió un escultor para esculpir tu figura. Pero al mar se regresó cuando vio tanta hermosura. Gracias, Moniquita. Ahora volvemos con la entrevista a ti. En un ratito te toca. Bueno, tengo que ir a firmar unos papeles, tú sabes. No, espérate. Nos falta todavía por acá. Óyeme, están rematando el estudio al dueño y tengo que poner la plata. No, pero espérate una más para ver si es verdad. De repente lo tenías todo aprendido de memoria. Rufo, ven para acá. Ven a ver, ¿qué le puede decir a Rufo? A ver, vamos a ver si es cierto, si te inspiras al momento. Dale, Rufo. Hombre, acá hay inspiración de esos gofes. Oye, que me preste un billete más bien. ¿Qué vas a hacer acá con Rufo? ¿Qué le puede decir a algo Rufo? Algo del terremoto, algo. ¿Del terremoto? Rufo, tengo algo para ti. A ver, dale, Rufo. Ven, Rufo, que te va a inspirar. Dale. Eso, míralo bien, míralo la figura, no, míralo el porte. Y he llegado a una conclusión. ¿Cuál es? Eres la no inspiración. Señores, soy un genio, pero no soy vago. Por favor. Gracias, mi estimado don Manolo Trump, la próxima semana te tenemos acá también como Manolo Trump. Okay. Y vas a venir con los piropos. Con los nuevos. Con los nuevos, con los de... Y eso sí, antes de retirarme te voy a pedir un gran favor. Dime. Las dos manos arriba de la mesa, que cuando me dañas se te pone al lado, empiezan esas manos que ni se ven. Las dos manos arriba de la mesa, ¿ok? Está bien, ok. Está bien. Bueno, encima de la mesa.
Gracias por Manolo Trump. Manolo es un caballo. Bueno, ahora vamos a seguir con la descarga y acá con nuestra amiga Mari, la del buen apellido. De verdad, las manos las voy a tener sobre la mesa, aunque por acá también la puedo poner. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a seguir acá en la descarga y ahora vamos a tener a nuestra amiga, que ya lo anunciamos, a la gran cantante argentina y que vive acá muchos años y produce acá su música, nuestra amiga Mónica Salgado. ¿No está? ¿No está? ¿Está por ahí todavía? ¿Está Milagrito diciendo que ella va primero? ¿Vas tú primero, Milagrito? No, ¿quién va? ¿Teddy Cubillos? ¿Quién va? Bueno, mientras tanto vamos diciendo, ¿por dónde estamos saliendo? La descarga, y nos pueden encontrar en ladescarga.com. Y por RC Televisión, y estamos saliendo por iRadio con la I del puntito. Entonces, bueno, estamos esperando. Y la descarga.com, por favor, compártanlo, hagan share. Entren por Facebook, que está acá nuestro amigo argentino, también ya llegó y está acá, vino ahora acompañado con la mujer, porque la mujer no le cree que todos los sábados venga para acá. Entonces, ahora vino la esposa, porque él siempre le dice, los sábados voy a la descarga. Y no le ha creído. No, ella sí le cree. Entonces ahora vino nuestro amigo con su esposa y bienvenido todos que vengan con pareja y está muy bien. Bienvenido también, ya lo vamos a entrevistar a ella. Ahora que viene Mónica, tú sabes que ella tiene mucha dulzura. Yo sé, ella es dulce y tiene el esposo también es un artista, es un fotógrafo así medio excéntrico. Y que sabe también muchas de las cosas estamos un poquito, no diga eso, che. ¿Dónde está el esposo? Que es argentino, ¿eh? Argentino, creo que el jueves está eliminado, se elimina la selección argentina o algo así. Pensé que el jueves ya quedaba fuera del Mundial la selección argentina. Te está soñando, querido. Bueno, le recordamos que esta semana que viene son las eliminatorias también para el Mundial de Argentina, que acá quizá... Perú. Pues, Perú en economía muy bien y también y en el fútbol también, ¿qué pasa? Justamente Perú y Argentina tienen un partido de muerte este jueves, ambos están en el cuarto puesto y disputándose a ver quién va al Mundial, y se vuelve a repetir la historia en la Bombonera, quizás, como pasó hace muchos años en que Perú dejó a Argentina fuera del Mundial justamente en la Bombonera. Así que vamos a ver qué sucede. Ahora Perú lleva un entrenador argentino. Vamos a ver si Gareca tira para Argentina o tira para Perú. Vamos a ver para dónde va. Pero Argentina llega ahorita. Estamos hablando un poquito de fútbol ahora hasta que llega nuestro invitado. Argentina y Colombia. ¿Cómo va Colombia? Bueno, Colombia eliminó el 5-0 una vez Argentina en su propio estadio. No le diga. Estadio. No le diga más. Te lo digo porque... No le diga más, que nos corta la cámara. Nos va a cortar la cámara, Juan. No tengo arrugas. Bueno, Colombia, ahorita el Mundial, digamos, las eliminatorias sudamericanas se han puesto de candela porque están prácticamente solo dos equipos clasificados, Brasil y Uruguay. Y hay como seis equipos que se están disputando el repechaje. Así que bueno, estamos acá con nuestro amigo, el esposo de Mónica Salguero, nuestro amigo. Hágame el favor, caballero. Ven por acá, que hasta que venga Mónica, por favor, venga por acá, mi amigo, que vamos a hacerle unas cuantas preguntas. Hay que traer la silla de él. Venga por acá, ven. Tráete tu silla. Acá la gente viene con su silla y con... ven por acá. Acá nuestro amigo, el fotógrafo, ven con esa pinta de excéntrico. Espectacular. Él es medio esotérico, también lo tenemos acá un ratito mientras viene Mónica. Él es el esposo, el representante también. Sí. También representante y el hombre, es el hombre que maneja aquí la magia también. ¿Tú eres fotógrafo? Sí. ¿Eres argentino? Por ahora sí. El jueves eliminados del Mundial. La última vez que fuimos a repechaje salimos campeones.
Es verdad, eso es verdad. Eso así es verdad. Que y si vez, lo usamos como cábala, vamos a repechaje. Y esa vez. Y han sido campeones mundial. Dos veces en las mayores y creo que 5 veces o 6 en las menores. En la sí, sub-20. Eso es verdad. Y la histórica cuando fueron con Maradona campeones, ¿no? Sí. Cuando Maradona eliminaron a Inglaterra. Con el gol de la mano de Dios y con el otro. Con el otro. El otro valía por 2. El otro mismo valía por 10. Por 10. No, tremendo gol. Cuéntanos, yo siempre te veo con esa vestimenta medio excéntrica. Todo. Y la otra vez estuve hablando contigo de cuestiones medias espirituales y me sorprendiste con un montón de cosas. Tú eres una especie de, digamos, de brujo también, ¿no? Se podría decir. ¿Sí? Se podría ¿cómo decir, te consideras tú? A la religión. Brujo en el buen sentido, por favor. La gente a veces cuando uno habla de brujo está pensando en cosas de hechicería, de hacer daño. No. Cuando hablamos nosotros de brujo, hablamos de la gente que tiene, digamos, es media espiritual, que tiene algún don espiritual, tiene otras cosas que lo motivan en la vida, ¿no? Bueno, en realidad es larguísimo para explicar el tema. El tema es que la brujería nunca fue mala. El problema es que Hollywood después la empezó a hacer ver como que era una cosa mala y la Inquisición en su momento también. Digamos como que la Inquisición fue la que empezaron a canalizarla como que era mala para poder elaborar y llevar a cabo su negocio y después Hollywood terminó con todo eso. Pero digamos que soy una persona espiritual que creo mucho en la naturaleza y en el universo y no en otras cosas que cree el 90% de la gente. Ah, me parece muy bien. Estaba viendo tus manos. ¿Por qué esto es parte de tu estilo o tiene algún significado las uñas negras? No tiene ningún significado. Es más, de hecho, no me las pinto mucho. Soy gótico. Me he visto siempre de negro porque me hace ver mejor y ni nada, no me gustan los pantalones a rayita. Me parece muy bien, ni siquiera ni los claros tampoco. Así como no, uso pantalones claros, pero bueno, siempre mantengo un estilo desde chiquito nomás. Siempre fui igual, siempre me he vestido igual y tengo un estilo mío. Digamos, ¿desde cuándo tienes ese estilo? ¿Desde niño? Desde que tengo uso de la razón. En Argentina, cuando tenía 14 y 15 años, ya era punk, andaba con los pelos parados por acá arriba, todo pintado de rojo, raro, y después, que no fue fácil, porque fue en los años que empezó todo el movimiento este, acá en Estados Unidos, y en Argentina ver una persona así era bastante complicado, o sea, para la sociedad, creaba un rechazo muy fuerte. Wow. Y bueno, después seguí con lo mismo, me gusta lo mismo, no he cambiado de opinión, o sea, siempre he seguido el mismo camino y siempre me he movido igual. ¿Y tú te viniste de Argentina con Mónica? Me vine con Mónica de Argentina. Desde allá, es un matrimonio así irrompible, digamos. Digamos que sí. Sí, qué bueno, porque son dos personas que están dentro del arte. Tú sabes que las personas que se mueven dentro del espectáculo, dentro del arte, las relaciones a veces son muy efímeras, ¿no? Sí. Es el secreto para la gente, dinos. ¿Qué puede ser el secreto para que los matrimonios duren tanto y más aún en un ambiente como el nuestro? Pero algunos secretos, algunos consejos generales, digamos. En realidad es una... es una cuestión de personalidad, de cómo llevar adelante las cosas en la familia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 3 hijos, mi esposa no cree en lo que creo yo, mis hijos van a una escuela cristiana y yo... Pero no se creo, respetan. Yo no creo ni siquiera en la Biblia, nada, y mis hijos van a una escuela cristiana, mi esposa es creyente también, todo, yo no, y sin embargo podemos convivir, o sea... Para mí no hay nada mejor que respetar al prójimo y tener un poco de paciencia con todo, ¿no? Si a una persona le gusta, vamos a ponerle, se levanta y, por decirlo de alguna manera, le gusta orar, yo respeto que hagan lo que hagan y mi familia respeta lo que hago yo. Entonces, eso es nuestro secreto, respetar lo que le gusta al otro. Y de la misma manera, Mónica, respetar lo que me gusta a mí. A mí me gusta hacer fotografía, a ella le gusta cantar, ella nació para cantar desde, no sé, creo que aprendió a cantar antes de caminar, entonces yo tengo que respetar eso
Yo la he... ¿Y quién manda ella, no? No. ¡Ah! ¡Partido! Manda ella, ya, maneja la economía ella, y la última palabra la tengo yo, eso sí, eso sí, mi amor. Sí, pero después... Esa es la base, esa es la base de que la cabeza durado. De la familia. Vamos a presentarla para no que vean cuán diferentes son, inclusive en cómo se visten, en presencia, y sin embargo duran y se quieren y se respetan. Moniquita, ven por acá, por favor, un aplauso. Un aplauso para Mónica Salguero. Mónica, por acá, y que sepa, y pero ¿por dónde lo vamos a tener? Vete, Moniquita, ven para acá. Ven, párate al costado de Mónica para que vea el esposo. Miren la personalidad, la vestimenta, todos son distintos, sin embargo, es pura comprensión y cuéntanos un poquito tú, él dijo eso, tú cuéntanos, tú eres la que manda realmente. Exacto, bueno, sí, eso es verdad. No, pero él también, sí. Nosotros somos muy, muy abiertos, no somos esa pareja que somos prohibitivos. O sea, él me apoya siempre en todo lo que yo hago y yo no lo apoyo a él. No, sí, yo lo apoyo al 100%. Y bueno, y por eso, en un matrimonio, el matrimonio es como una planta, ¿no? Vení, te vas acá. Hay que regarla. O sea, todos los matrimonios que caen, digamos, en la monotonía es porque no salen, no hacen otras cosas que estar en la casa. Ya. Nosotros siempre tenemos algo para contar. Ahí puede bajarlo de la palanquita del costado. No, está lindo. Ahí está lindo. Y de por sí que él es alto. Bueno, sí. Yo al principio, cuando lo conocí, me sentía chiquitita. ¿Cómo voy a escalar hasta acá? ¿Cómo voy a trepar hasta ahí? Decía, ¿no? Sí, no, pero se trepa igual, ¿eh? Yo, no me diga a mí, y a mí me encanta escalar. Ya, yo... Pero dígame, Moniquita, de verdad un gusto tenerte acá, te admiramos porque eres cantante, toda la vida has estado cantando, tú sigues produciendo tu música y ahora nos estás trayendo más música. Ay, me olvidé el CD que lo dejé. Ahora lo traen. Ahora nos vas a cantar algo y quiero, queremos tu público que te adora, ahora nos vas a cantar algo y tu nuevo CD, ¿cómo se llama? Bueno, este CD se llama Amo de mis sentimientos. Amo de mis sentimientos es una bachata, ajá, que el compositor, o sea, de la letra es Alex Lozano. ¡Epa! Primera colaboración con el esposo. Es bachata tango. ¡Epa! Y la música es mía. Es tuya. Ya. Entonces, bueno, ahí nos confabulamos y bueno, ahí salió el bachata tango, Amo de mis sentimientos. Y bueno, y este CD tiene, hay 11 canciones, que hay bachata, hay un poco de bolero, hay un poco de balada. Bueno, como él estaba diciendo que él es punk, yo en una época fui rockera. También hay un rock. Mandas tú también. Ajá. Bueno, acá, bueno, hay canciones mías y hay canciones de un compositor también. Y bueno, sería bueno que lo escuches. Lo vamos a escuchar y tienes un video también de esto, ¿no? Sí, tengo varios videos ahí en mi página de YouTube. Dime, ¿cuál es tu página de YouTube para la gente, para que entre a ver tu video y tu música? Bueno, no hay mucho para descubrir. En todas mis páginas, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, es Mónica Salguero, Dulzura. Me llaman Dulzura. Ahora el porqué, ¿quieren que les cuente? Claro. Pues, cuéntanos por ahora viniste de rojo, así como los caramelos. Ajá, rojos. Para los toros. Que... Ajá. Bueno, Dulzura viene porque cuando yo grabé mis bachatas, porque es este CD está grabado con diferentes productores musicales. Ya. Entonces uno de ellos me dice, tú tienes que tener un eslogan, porque tu voz es muy dulce. Eso es verdad. Ajá. Sí. Entonces, ¿cómo te pondrías? Bueno, si mi voz es muy dulce, entonces ¿por qué no Dulzura?
Mira. Y entonces, cuando yo empiezo, cuando en todas mis canciones, cuando yo empiezo a cantar, digo, para ti, dulzura. Por eso. Por supuesto, te lo claro. Está diciendo a ti. Sí, yo antes de comerme un caramelo le doy un beso y listo. Claro, por eso siempre cuando pongo mis publicaciones en, bueno, las redes sociales, escribo lo que tenga que escribir, la publicación, y pongo al final para ti, dulzura, que la gente. Al principio decía, ¿qué le pasa a esta mujer? Pero y después fui explicando y ya me van conociendo. Vamos a ver, hay que auspiciar entonces tus CDs con algún dentista por las caries, por si acaso, pues si se come mucho dulce o algo. Exacto. Entonces, qué bueno, pero y eso de bachata tango, es un mix. Una argentina cantando bachata. Eso, y primero, eso es lo que te quería decir. Bachata, bueno, cuando ya dijiste tango, que se arregló un poquito, en eso sí están ustedes, pero bachata. Bachata tango. Los muchos años que estamos en el Caribe, ¿no? Y mira, y la idea del bachata tango, con perdón de nuestro afamadísimo Romeo Santo, que sacó Romeo, bachata que tango. Canta como, canta como Julieta. Yo ya la tenía, el bachata tango, y después, bueno, salió la canción de él como bachata tango, pero bueno, no fue una idea que yo tuve por él, sino que ya la tenía de hace bastante tiempo. Pero no, bueno, estaba contigo, o sea, Argentina, de hecho, tiene claro. Que cantar tango y tantos años viviendo acá, por supuesto que los ritmos caribeños también están ya dentro de uno, ¿no? Exactamente. ¿Y que nos puedes cantar algo ahora a capela, algo de alguna de las canciones que tú desees cantar de tu...? Bueno, ¿quieres que te cante la canción de Amo de mis sentimientos, bachata tango? Dale, es tu nueva, please. Ajá. Última canción. Bueno, ver, dice vamos, así. Vamos a ver, vamos dice a escucharlo. Así, claro. Tenía los ojos cerrados, de repente los abrí, me dije que no me amaba, si no te tengo aquí, como las hojas del otoño que volaron, el viento me mueve el corazón, grita y llora de pensar que estás lejos de mí, lejos de mí. Yo no sé vivir si no estás aquí, yo no sé vivir, amor, no sé. Yo no sé vivir sin ti, yo no sé vivir si no estás aquí. Yo no sé vivir, amor, no sé, no sé vivir si no es contigo. ¡Bravo! Gracias. Oye, de verdad, tremenda voz, pero y el estilo... O sea, tú sientes, de verdad, tú sientes que hay un tango, pero a la vez en momentos sientes que es claro, puro bachateo. Claro, la tendría que escuchar porque... No, la música es bien. Que los arreglos deben darle. La producción fue dominicana totalmente, fue hecha en dominicana y todo. O sea, sí. Mira, pero de verdad, estás haciendo varios ritmos acá, no solo el bachata tango. Ahí sí, hay varios ritmos. Eso tiene un porqué de la bachata también, No sé si se puede contar, si hay tiempo. Sí, claro, dale. Lo de la bachata es porque yo trabajaba en un ambiente dominicano. O sea, con todos los tigres. Ajá. Y los tigres me dijeron, yo cantaba rock, solo me dedicaba a cantar con rock. Con los tigrazos. Ajá. Y entonces me dijeron, ¿por qué no cantas bachata? Y yo, ¿cómo voy a cantar bachata? Le digo, si yo soy rockera. Y a mí la bachata no me gustaba. Y bueno, entonces resulta que el DJ de ese lugar... No sé si cuento la historia, ¿cómo fue? Dale, cuéntala. Ajá. Bueno, no voy a decir el nombre. El chisme no nos gusta, pero... Okay, es un chisme. Ah, genial, dale. Ajá. Bueno, resulta que era un lugar donde era un nightclub. Ajá. Que el DJ, era un DJ muy reconocido, que no voy a decir el nombre, que trabajaba en una emisora muy reconocida de acá. ¿Se puede decir la emisora? Sí, claro. Sí, claro. En aquel momento el Sol 95. Opa, ahora ya sabemos quién es ya. Ajá, ahora es el Sol 106.7. Uh-huh. Y entonces me dice, si vos cantás bachata, yo te voy a llevar a los Grammys. Me dijo, ¿qué preferís, cantar bachata o seguir cantando, que yo te lleve a los Grammys, o seguir cantando rock? Cantando en los suburbios, me dice. Y yo dije, Grammy, bachata, rock, suburbio. Bueno, vamos a darle la bachata. Y bueno, entonces grabamos la bachata. La bachata empezó a sonar en 900 disqueras de acá de la Florida, discos de acá de la Florida.
Y bueno, la primera semana me la llevó a la radio y en la segunda semana cayó preso. Hasta el día de hoy está preso. Y me quedé con todo y bachata. Entonces, bueno, ya que me quedé pero con ¿era todo otra bachata, canción o era esta canción? No, esta. Era esta, esta y había otra más. Bueno, pero también, que inolvidable. No, pero que esta no vayas preso tú. Y bueno, y así quedó. Y empecé a rondar con la bachata de aquí y de allá. Y la verdad que al público le gusta mucho. O sea, de todos los temas que yo tengo, siempre la que más gusta es la bachata. Porque tenemos, también hizo, que es un arreglo espectacular, la verdad, inolvidable, de Pausini en bachata. Opa, sí. Es, quedó espectacular. Eso es... ¿Cuándo, ¿cuándo esto cuándo lo lanzas, digamos, oficialmente? ¿Ya lo lanzaste? Bueno, ahí lo estoy promocionando. Lo estás promocionando. Claro. ¿Vas a hacer algún evento en especial en algún momento para que nos invites, para que nosotros podamos cubrirlo también? Porque ahora estamos en eso de salir con cámaras. Bueno, eventos siempre hay por todos lados y yo estoy publicando en la página de Instagram, de Facebook, en Twitter, en todos lados. Pero estoy haciendo mi segunda producción también. Que en la segunda producción va a haber también un poquitito de merengue. Epa, ya agarraste el mercado. Merengue. Ya agarré el mercado. Ya y... los tigrazos ya te contactaron. Ya. Exactamente. Entonces, bueno, ahí voy a estar posteando en la página de Facebook. Ya, bueno. Y de Instagram y las de Instagram. Nos dirán las fechas. Exactamente. Nada, oye, entonces escúchenlo, de verdad que el tema está muy bueno. Yo lo he escuchado a ella y sé que ella es buena cantante, sé que es una artista de verdad que está cantando todo el tiempo, siempre se la está buscando, siempre está innovando. Mónica Salguero, tengan en mente su nombre y con este tema la va a pegar. La va a pegar porque la gente está escuchando, está queriendo escuchar este tipo de canciones. ¿Tú qué nos puedes decir más del disco? Tú que has sido parte de toda esta producción. Nada, bueno, yo... En realidad no es mi estilo, cuando la conocí yo cantaba rock and roll, ni ella cantaba rock and roll y era impresionante escucharla. Pero todos evolucionamos para todos lados. Bueno, es que el mercado latino te impulsa a sacarte de lo que es él, porque bueno, no canta, entonces se mantiene en lo que es el género de él. Escucharla cantar rock o escucharla cantar blues es un... Es diferente. Es un mimo para los tú llegas así. Claro, porque cada estilo, cada género se canta de diferente manera. Si vos me escuchás cantar la bachata, mi voz, si es, o sea, si la voz es así, cantando bachata es así. Un pedacito nada más, porque la bachata se canta con poquitita voz y picadita. Picadita. Entonces, cuando vos cantás un bolero, una balada... Es más arrebatador, ¿no? Claro, ya tenés más caudal de voz. Si cantás un rock, mucho más fuerza y hasta reventás la voz. O sea, son todos los géneros diferentes, totalmente diferentes. Así que bueno, hay que seguir. Lo que me asombra día a día es que cualquier género, cualquier canción que vos le decís o cualquier género que le des, yo la conocí cantando ópera también. Wow. O sea, de cantar ópera, cantar tango con el maestro Pugliese, pasar al rock and roll, ir a verla al teatro cantando una ópera y de repente el sábado ir a verla a una discoteca cantando rock and roll. ¿Y a solas qué le cantas al flaco? Yo estoy constantemente ensayando, o sea, que ya, ¿qué le voy a cantar si estoy, me está escuchando todo el día? Todo lo sabe. Lo que sí yo jamás... Enamorado, lo tienes enamorado, mira el tipo. Lo que sí yo jamás he cantado en el baño. ¿De verdad? Nunca, nunca, no sé yo lo tampoco. Que es cantar en el baño, nunca. Yo prendo a mis equipos, ahí ensayo, tampoco te canto así nomás. Tengo que cantar como tiene que ser. ¿Y las canciones las compones tú? En este CD hay algunas canciones que son mías y otras de otro compositor. Y otras de ¿puedo decir el compositor? Sí. ¿Se puede decir el compositor? Claro, bueno, claro. Otras son del compositor Miguel Gacita y hay otras de otro compositor. Bueno, nada, nos vamos a despedir de ti y a ver si nos cantas otra canción para cerrar esta entrevista, que hemos conocido ahora a la parejita también.
sabemos, como todos nosotros, unos inmigrantes que se vinieron de su país con sus sueños, y ellos han tenido la suerte y la valentía, además, de seguir haciendo lo que les gusta y lo que hacían desde Argentina. Además de haber pasado por tantas cosas que pasamos los inmigrantes, pero acá están. Los vemos acá felices, haciendo lo suyo y dándole para adelante. Mónica, ¿nos cantas algo para bueno, cerrar la noche? ¿Quieres lo que algo tú como quieras, una balada, lo una que cosa así? Tú deseas, cuéntanos. La dejo para que tenga más espacio. Sí. Para adelante, sí. Moniquita, para cerrar. No, cerramos contigo, adelante, sí. Cantando. ¿Algo de decidido o cualquier otra cosa? Lo que tú quieras. Bueno, voy a cantar. ¿Quieres preguntarle algo? Que siempre bienvenida al programa y gracias por venir, estás fabulosa. Ay, muchísimas. ¿Y vos? Moniquita. ¿De qué hablar? Te dejamos. Vamos a dejar para que nos cante. Dejamos, bueno, Rafita. Rafita, ¿quiere decir algo con Mónica? Está ahí Rafa, Rafa está por acá, nuestro director. Ven por acá, Rafita, que está nuestra amiga Mónica acá, por favor. Vamos a cerrar con ella. Voy a cantar una canción que es una balada. Vamos a cerrar la noche con ella, con un tema de ella. Que lo claro, va a cantar a capela. Buenas noches, Mari, ¿qué tal, mi vida? Me salto de este beso. Me salto de este beso otra vez. Bueno, voy a cantar una balada. Una balada que se llama Quiero Amarte. Wow. Dale. Esa es una, es de mi propia autoría, letra y música mía. Un pedacito. Okay. Que dice así. Ahí está la musiquita. No, ese es el celular que está sonando ahí. He recorrido tu alma y tus entrañas, y he caminado entre tu sombra. En cada abrazo y en cada amanecer, tu piel flotando entre la mía. Si pudiera volver a mirar aquellos ojos que aún me queman, quiero amarte, aunque ya no estés aquí. Quiero amarte, quiero verte sonreír, quiero amarte. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, muchas gracias. Y con esta voz de nuestra amiga Mónica Salguero, despedimos esta descarga de este sábado. Rafita se nos va a cortar la señal. Despedimos aquí, ya saben, todos los sábados estamos en la descarga desde las 8 hasta las 11 por RC Televisión en los estudios del Doral y por iRadio, la I del puntito. Venga, Milagrito, por acá, ven por acá, Teddy, Cubillos, todos los amigos que todos siguen llegando. Todos los sábados en ladescarga.com. El CD de nuestra amiga Mónica, está al revés, pero esto se va a vender igual. Acuérdese, Mónica Salguero, nos vemos Dulzura. En la descarga, Dulzura, nos vemos en la descarga el próximo sábado. ¡Oh! Esto es La Descarga. Si no cortaron, no va muy igual. Ay, quedó buenísima, ¿no? Sí.